Desde el Parque Mitre estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos con saludos de cumpleaños muy especiales para Victoria Quincose, que festejó el día 9, y también para la señora María Elena Navarro, que cumplió años el pasado 18 de agosto y que también me ha enviado un lindo regalito. La primera nota la presentamos desde el campo deportivo, desde el Colegio Yapeyú, fiesta del Día del Niño. La verdad que sí, no tenemos el sol que esperábamos, pero estamos cumpliendo con nuestra fiesta del Día del Niño, como tradicionalmente en el colegio se hace. Esta vez los chicos de sexto grado ayudaron en la organización. Como es su último año en el nivel primario, solicitamos la ayuda de ellos para ver de qué manera querían pasar el Día del Niño. Muchas actividades acorde a las edades, por supuesto. Sí, muchas actividades acorde a las edades, y eso también se tuvo en cuenta. El sector del jardín, el sector de los chicos del primer ciclo, el sector de los chicos del segundo ciclo. Bueno, están disfrutando con sus papás, que es lo que esperábamos. Como siempre decimos, Yapeyú integra a la familia a la escuela, y hoy quizás más que una fiesta del Día del Niño, una fiesta de la familia. Es una fiesta de la familia, porque esa es la idea. Solicitamos a los papás que acompañen a sus chicos a estar con sus docentes también, pero sobre todo a disfrutar del día, a tomar unos mates, a acompañarlos. ¿Alguna otra actividad que quieras destacar que se vengan de aquí a fin de año? La Expo Yapeyú, fines de septiembre y octubre, Expo Inglés, son las fin de año. Después tenemos varias actividades, pero más que nada estas. ¿Alguna reflexión final a manera de cierre de esta nota? ¿Algún mensaje a los padres, tal vez, a los chicos? Y muchas gracias por acompañarnos siempre, sobre todo en este tipo de actividades donde los chicos disfrutan de la compañía de sus papás. Siempre toca.